El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de actuar con consigna política en el caso Ayotzinapa para hacerlo quedar mal y al ejército mexicano en torno a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Señaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, de politizar este tema, pero reiteró que seguirán las investigaciones del caso. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron callados. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.